Ante representantes de medios de comunicación, partidos políticos y el Instituto Electoral de Quintana Roo, el INE llevó a cabo la demostración de la tinta indeleble y del crayón para marcar las boletas el próximo domingo 1 de julio, en donde explicaron que el Instituto Politécnico Nacional fue quien desarrolló la fórmula de la tinta, la cual no se borra en el transcurso de 12 horas aproximadamente, dependiendo del pH de cada persona. De igual manera, se procedió con el crayón, con los que se demostró que al tratar de borrar la casilla queda una marca en la boleta, y comentaron que es válido llevar su propia pluma, pero aseguraron que los crayones no se borran y recordaron que si la boleta llega a tener una ruptura, esta será automáticamente anulada. Con los que estarán en las casillas o con los que tengas en casa, pero lo importante es que salgas a votar este 1 de julio. Es nuestro deber como mexicanos.